caballos es un deporte con mucha afición. También se juegan revanchas como en el corrido que cantaré hoy. La fecha ya estaba pactada, ¿cuál de los dos lograría la hazaña? ¿Sería el saguaro o sería la guayaba? Un jueves 2 de noviembre, pero del año del 2006, la guayaba y el saguaro se enfrentarían por segunda vez. Rolando y Barra decían, vamos jugando ya tarde a ganarles con poco y que se anime el bagre. El profe Eduardo invitaba a conocidos y camaradas, apuéstenle a mi caballo, puesto que trae un 15 en las varas. El saguaro es muy bonito, caballo de buena estampa, rayada su frente y una mano blanca. Se va con Palayo, puro terrero viejo. La guayaba es cruzadita, con orgullo el compalayo decía, preguntando al compa Beto, venciendo al saguaro, ahora cuál seguía. Beto Laguna le dijo que eso ya estaba escrito, venciendo al saguaro el que seguía era el prietito. Ya para encerrar los caballos, mi compa gallo andaba asustado. ¿Por qué no me hacen un paro? Porque la neta yo nunca he punteado. Ya cuando abrieron las puertas, el caballo se adelantó. Pasando los 100 metros la yegua lo despidió. Tenía sangre de campeona, por segunda vez quedó demostrado. Con las apuestas en contra, a mucha gente dejó asombrados. En el rancho Los Terreros fue donde se festejó el triunfo de la guayaba, la cual le canto yo.